El alcalde distrital de Barranca Bermeja, Alfonso El Hash, en compañía del secretario departamental de Infraestructura, realizaron una inspección a la firma contratista y a la interventoría del Parque del Agua en nuestro distrito para exigir el cumplimiento de esta obra que por 5 años han esperado los barranqueños. Junto al señor gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, representado hoy por el director de Infraestructura y la alcaldía distrital, con todo nuestro equipo hemos citado a la interventoría y al contratista del Parque del Agua. Estamos haciendo seguimiento puntual y vamos a continuar haciéndolo durante todo el año porque las obras deben concluirse en Barranca Bermeja. Esta obra que lleva varios años, que ha sido contratada y ha sido parte de distintos gobiernos, hoy nos motiva como ciudadanos barranqueños a que se hagan las cosas bien y que se terminen, y si no, tendremos que interponer todas las acciones legales porque estos son inversiones públicas en predios públicos. Así que agradezco la presencia, la invitación que ha hecho la Gobernación de Santander a que hagamos este proceso de seguimiento para que se concluya esta obra que ha sido gran expectativa por parte de la ciudadanía y que hoy está en el control ciudadano, porque todos los días nos están haciendo requerimientos y estamos muy atentos para que esta ejecución de la Gobernación de Santander termine muy bien. El secretario departamental de Infraestructura, Alex Peralta, se refirió frente al cumplimiento de la transparencia que se pretende realizar para el desarrollo de esta obra. La administración del gobernador Mauricio Aguilar, por indicaciones de él, es construir sobre lo construido. Esta es una obra que lleva muchos años y es una prioridad para el departamento y para el distrito de Barranca Bermeja. Por eso queremos informarle a la comunidad que muy pronto daremos el servicio piscina de olas, parqueaderos, piscina para niños, restaurante. Va a ser una obra que va a beneficiar al distrito de Barranca Bermeja y nos va a beneficiar en todo. Se espera que a futuro se vea reflejado la construcción de esta obra en esta administración distrital para la recreación de los niños y jóvenes en el distrito de Barranca Bermeja.